McClusky se dispuso a salir. Problemas. Siempre problemas. En Irlanda, la hermana de su esposa acababa de morir después de haber librado una larga lucha contra el cáncer. La enfermedad de su cuñada le había costado mucho dinero y ahora el funeral le costaría todavía más. Además, sus tíos y tías allá en el viejo continente necesitarían ayuda económica. Y sería él quien tendría que proporcionársela. McClusky no era un hombre mezquino. Aún recordaba como cuando él y su esposa visitaron Irlanda, fueron tratados a cuerpo de rey por la familia, tal vez el siguiente verano, ya que la guerra había terminado. Volverían allí. McClusky dijo a su ayudante, donde podría encontrarle en caso de necesidad. No consideró necesario tomar precaución alguna. Siempre podría alegrar. Él podía alegar que Soyoso era un confidente de la policía. Una vez fuera de la comisaría, caminó un par de manzanas y luego tomó un taxi, dirigiéndose al lugar donde tenía que encontrarse con Soyoso. Tom Hagen había llevado a cabo todos los preparativos para que Michael abandonara el país. Había cuidado de su pasaporte falso, de su embarque en un carguero italiano que recalaría en un puerto siciliano, etc. El mismo día, un emisario viajó a Sicilia en avión para preparar con un jefe de la mafia la estancia del joven Corleone. Sonny Corleone. Sonny por su parte había dispuesto lo necesario para que un coche, un conductor de absoluta confianza, esperara a Michael cuando éste saliera del restaurante donde celebraría la entrevista con sollozo. Gente, chicos y chicas, disculpenme una pequeña pausa yo sé que nunca los molesto hasta el momento no lo he hecho llevamos nueve partes y creo que nueve partes de una hora creo que hay unas dos de media hora bueno yo sé que a ustedes les gusta que yo siga de largo muchísimo quería comentarles una pequeña anécdota pero pequeñísima que solamente de pronto fruto de mi de mi... ¿cómo se llama eso? Eh, sí, como cuando uno se imagina cosas eh, no es mi persuasión y mi perspectiva No eh, es de mi es que usted está psicoseado ¿Psicosiado? ¿Psicosis? ¿Paranoia? Bueno, llamémosle alguna manera de esas. No me demoro, ya dos palabritas y ya continuamos con esta increíble historia. Pero no sé si ustedes creen en la ley de la atracción. Hay un libro que se llama La ley de la atracción. Y el libro. uff! Es que yo, yo lo he puesto en práctica y de verdad me ha funcionado. Y también hay otras técnicas para atraer cosas positivas en la vida. Y, y también las he llevado a cabo poquitas veces, poquitas. Y he tenido resultados increíbles en poco tiempo. Y yo digo, wow, pero ¿cómo? Les voy a poner un ejemplo con YouTube. Listo, yo tengo otro canal de animación que se llama Steymar Animation, steamer Animation. Ese es mi canal donde me ahogo y me hago mis cositas y mis animaciones, la paso bien. Pero yo hice el experimento. Había, por ejemplo, una prueba de tantas cosas que se dicen de la idea de atracción, una de esas cosas, creo que era el 25 15, algo así. No, era como que 45 15, algo así. Entonces tenía que escribir 15 veces eh, la misma eh, 45 veces eh, por 15 días es que no recuerdo bien cómo era la cuestión en un papelito prácticamente hacer planas por ejemplo de lo que usted más desee como pensarlo en su mente diciendo deseo tal cosa y diciéndolo con fe para que se realicen por ejemplo ustedes escriben en el papel digamos un ejemplo un 10 por 10 bueno entonces tienen que escribir 10 veces 10 días todos los días se escriben diez veces en el papel, no, eh, por ejemplo, pero algo positivo, ¿no? Nunca, nunca pongan, ante pongan la palabra no, diga ni tampoco el voy, digan, por ejemplo, una frase como gracias a Dios por haberme otorgado este día tan maravilloso, gracias por darme el empleo que siempre desee, gracias Dios, bueno, pueden implicar a Dios o pueden implicar a un astro celestial, divino y demás. Pero yo les aconsejo que lo hagan más con Dios que a mí me funcionó con él. Porque siempre he creído en él y demás. Bueno. Lo digo por respetando ideologías. Entonces escribí, por ejemplo, gracias Dios. Por mis 15.000 suscriptores. Yo apenas tenía como mil, dos mil. Y mágicamente en esa misma semana tuve una, una certeza de que me hicieron se me hicieron unos videos virales y nos, nunca me había pasado en todo el tiempo que llevaba haciendo videos y, y para que vean pero lo curioso fue que no continué pero sí deseo retomarlo va a ver qué pasa lo que pasa es que uno desea a veces con tanta fuerza las cosas que se le realizan no solamente cosas físicas ni materiales ni nada uno puede pedir cosas muy bonitas como por ejemplo la salud Dios te doy muchas gracias por esa salud que, de la que estoy disfrutando y la que soy partícipe y cosas de esas. Dios te agradezco que pueda yo disfrutar cada segundo con mi familia. Eso que estando yo lejos de ellos. Pero las cosas pueden girar de un momento a otro en productividad para uno, ¿no? Eso, bueno, ahí va. Entonces, ya me demoré demasiado, ahí va. Lo que quería decirles es que yo he estado leyendo esa historia del padrino. Yo me he metido mucho en la historia del padrino. Y, y a mí me impresiona mucho todo esto: lo que es el mundo de la mafia y de la gente y los asesinatos y demás. Y les voy a decir algo: les va a parecer increíble. Mm, sé que el país en el que estoy es complicado, tiene sus cositas. Pero la ley de la atracción puede que exista, o sencillamente he tenido una serie de aciertos. Y de coincidencias, las casualidades. Pero han pasado cosas en esta historia que se me han replicado exactamente por mi camino y las he tenido que ver en persona. No quiero ser tan explícito, pero las cosas gráficamente se han manifestado tal cual. Ni siquiera quiero comentarlo de manera precisa porque me da miedo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Mm. por ejemplo una ráfaga que acaba con la vida de varias personas ante mis ojos o cosas que, que ocurren en el momento y tienen casual que coincidencia con el libro y el eventos eventos que se manifiestan aquí que, que casualmente ocurren y pasan y suceden y ante mis ojos y yo digo mierda será que me estoy metiendo tanto en el cuento <laughs> Pero esta, estas historias, por lo general, tienen, tienen algo muy bonito. Y la gente dirá, pero qué lo bonito. Tienen algo muy bonito y es conocer este, este, estos entornos, ¿no? Esos universos. Porque es parte de una realidad. Una realidad que se vive. Y sobre todo, cuando uno pasa de vivir en un lugar a, a pasar a otro, de pronto menos favorable encuentra este tipo de destinos, circunstancias, gente y todo conlleva así ya saben que la pobreza y bueno, cosas así se prestan para que se manifiesten casos como 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 los del padrino por ejemplo el deseo del poder el dinero y todo esto o sea, o sea a, mí me, a mí me parece curioso me parece increíble no estoy de acuerdo con las historias de los narcos la gente las narconovelas no estoy de acuerdo con ellas la gente le fascina que que hagan muchísimas de estas y no, 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 no. Yo, por ejemplo, soy colombiano y allá el Escobar, el Pablo Escobar. Saben que ya falleció, ¿no? Pero tienen a ellos, a algunos de esos gentes, como si fueran los ídolos. No estoy de acuerdo. Deberían promover de pronto la educación, cosas más más productivas. Para mí, la televisión prácticamente hoy en día ya no vale nada. Es, desde que empezaron con sus novelitas. Con sus narconovelas y un poco de realities y cosas de esas, hasta ahí la televisión empezó a morir. Y entonces yo ya es, últimamente he sido más de internet. Me fascina internet, yo miro youtubers, miro contenido, miro documentales, miro audiolibros, todo eso me gusta. Me gusta también ver otros canales y así, y apoyar y demás, y ver, y por pues eso me parece interesante pero bueno cosa de, de, de cómo se mueren cómo cambian los tiempos no yo, yo considero que la televisión ya está muerta para su totalidad en todos los aspectos posibles hay gente que todavía sigue viendo televisión bueno y es respetable para qué pero para mí yo no, no creo que no tiene nada que aportarme porque en internet yo busco lo que quiero por ejemplo en este caso ustedes buscan el padrino porque les fascina este universo este mundo que aunque parece fantasioso Está compuesto por una realidad que nos rodea, que es tan increíble que es que, es que hasta que usted no vive estas cosas, no, no las cree. Si me hago entender, esto es. En esto resalto yo al padrino, y cuando alguien me pidió que leyera el padrino, acepté porque me parece interesante, me parece curioso. Hasta sueños tiene uno con estos libros. <risa> yo <risa> sigo pensando que ojalá no, siga, no sigan repitiéndose sucesos que, que me hagan creer que las casualidades no se manifiestan porque sí, esperemos que no sigan ocurriendo cosas como estas, pero es increíble, es increíble. Yo más bien, a ver cómo llego a pensar para que esto no se, no sé qué, no se involucre en un entorno realista, como que lo esté yo fabricando de cierta manera en mi, en mi subconsciente. Ya, ya para quienes crean que somos energía, que somos pensamiento, somos sí, vibraciones energéticas y demás, que atraemos lo que pensamos, que uno de esos casos es por ejemplo la pan, Demia, el COP, 10, sí, 9, que nos rodea últimamente y todo lo que, lo que ocasiona de pronto sea un, un una composición de pensamientos. Y la gente pensando en lo mismo y en las cosas negativas, 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 y echándole la culpa a que, a que crearon eso, a que lo crearon, a que sencillamente que el, que el murciélago y cosas. Bueno, su origen lo tendrá de alguna manera, su razón de ser. Pero posiblemente el pensamiento de todos, porque como es una cuestión colectiva. Yo siempre he pensado que el pensamiento, la realidad, es una construcción social. Si nosotros pensamos igual algo se manifiesta por ejemplo si todos pensamos que tal persona es de tal manera una persona piensa y bueno es él pero si varias personas conjeturan lo mismo capaz de se hace realidad y esos aspectos de la vida sí entonces poquito de pensamiento positivo bueno ya espero que me hayan entendido lo que traté de decir que me impresiona me asombra, me sorprende y me da miedo, <laughs> un poquito me escalofrío. Yo digo que ojalá no se materialicen cosas como esas porque no me interesan como parte de mi vida, la verdad. Nunca he tratado de estar en este tipo de ámbitos porque no me llama la atención ni descubrir todo lo que se hacía y se hace y hacen algunas organizaciones y cosas de esas porque... Porque no, porque uno debe buscar lo más bonito de la vida y atraer cosas positivas de la misma manera, estar siempre con la gente buena, con las cosas buenas y encaminarse con lo positivo. Eso eso sería lo bonito y lo malo ya sabemos que existe, pero qué. No podemos tapar el sol con un dedo, pero podríamos omitirlo y de alguna manera vamos labrando nuestro destino, un destino que sea tan próspero que no nos implique pues tropezarnos con cosas que no son, ¿sí? Bueno, gracias para los que me dieron la pausa y espero que hayan entendido y creo que sí entendieron porque la gente que está aquí me escucha son gente... Es que la, a la gente no le gustan los audiolibros y que ustedes estén aquí escuchando esos, esos audiolibros perdón, es para aplaudírselos, se los admiro, se los reconozco. No cualquiera escucha audiolibros, cualquiera está mirando novelitas y cositas y cosas que no son y bobaditas, pero que ustedes se adentren. Algunos dicen, bueno, no, no quiero leer porque no me quiero desgastar la vista, entonces quiero escuchar que alguien me lo narre. Pues espectacular, por ese lado. Bueno, eso por un lado, ¿no? A mí, a mí lo productivo que le veo a todo esto es que yo también aprendo. Y bueno, ahí va. Ahora sí, ya no los molesto más. <laughs> Gracias por escucharme y claro, si sí, vuelvo y repito, los admiro por el hecho de que les guste y que les apasionen los libros. Eso sí, de verdad, no cualquiera. He tenido amigos bastantes, o no se sé, no sé, dirán amigos, también compañeros, y a la mayoría nunca les gustó la lectura. Y siempre los invité a la biblioteca y todo eso, y iban a, como, a como a rastras. Siempre me gustó como un compañero de, de, de lectura y demás, pero nunca lo conseguí porque es que la gente no lee. Es un, parte de los problemas de la sociedad, ¿no? El, el hombre moderno y demás, de la educación y bueno, cosas que no se pueden suprimir ni arreglar de la noche a la mañana. Pero bueno. Ni modo, es lo que hay y no es más. <laughs> ya vuelvo y repito, los felicito y los admiro porque les fascina este mundo de la lectura, de escuchar los audios. Es espectacular. No solo porque están aprendiendo, sino porque están imaginándose. Es que yo lo que más admiro es que ustedes tengan la capacidad para crear en su cerebro estas imágenes que son... Ustedes escuchan un libro y se lo imaginan. Y si quieren, vuelven, vuelven, vuelven y lo escuchan y vuelven y se lo imaginan, pero esta vez diferente. Suponga que va pasando un personaje por una calle y la calle ustedes la vieron de color gris, pero después en su mente vuelve y aparece de pronto un tono más rosa y las texturas un poco más llamativas y de pronto tatuajes, eh, muros, eh, murales, cosas, elementos nuevos que ustedes pueden crear porque ustedes son los dueños de, de, de toda esta realidad, ¿no? Van escuchando y van fabricando en su mente. Es que eso es lo que más aplaudo yo. Eso es impresionante. Ustedes vieran, mejor dicho. Ahora sí, muchísimas gracias por escucharme. <laughs> Tenía que contarles esta historia. <laughs> y aquí vamos. Este, este, este libro lo traigo porque una suscriptora me dijo hace poquito. Y me insisten, me insisten. Oye, ¿cuándo vas a subir el libro? Oye, ¿cuándo vas a subir el libro? Y el, el, la parte número uno de este libro... Ya tiene 1086 vistas. Eso es muchísimo. Porque mi público mira mucho lo que es una serie que se llama Candy Candy. Pero que la gente mire. Gente externa, ¿no? A mi canal. Que llegan y se topen. Y un comentario bonito. Y. La apreciación y el apoyo, todo eso en verdad. Muchísimas gracias. Solo espero que. No solo espero que los autores originales de esto no vengan acá y me tiren. El barco porque ya me ha pasado. Hace poquito leí un libro de. ¿De qué era? Ay, me fue la paloma. Sí, yo tengo ese problemita. A veces se me olvidan las cosas. No, no todos somos perfectos y no somos, ro no somos robots. Entonces yo, pues. Ah. ¿Cómo era el libro? Ay, carajo. No, no me acuerdo cómo era el libro, pero me decepcionó tanto que el propio escritor se puso con mi canal y directamente, de manera personal, hizo la reclamación. El tipo, el autor del libro. Y yo dije, pero ¿cómo? Ni siquiera la editorial es capaz de hacerlo por él. No, lo hizo él porque apareció el nombre. Tal, tal, tal persona, editor de tal libro, te ha reclamado tu video por tal, tal, tal. Ta. Y él tiene todo su derecho porque es que eso es de él. Eh, hasta ahí es respetable, ¿no? Yo les puedo traer a medida de lo posible. Yo solo espero que no se me dé duro en la nuca. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Muchísimas gracias. Aquí vamos ahora sí. El padrino. McCluskey dijo a su ayudante. ¿Dónde podría encontrarla en caso de necesidad? No considero necesario tomar precaución alguna. Siempre podría alegar que Sollozo era un confidente de la policía. Una vez fuera de la comisaría, caminó un par de manzanas y luego tomó un taxi, dirigiéndose al lugar donde tenía que encontrarse con Sollozo. Tom Hagen había llevado a cabo todos los preparativos para que Michael abandonara el país. Había cuidado de su pasaporte falso, de su embarque en un carguero italiano, que recalaría en un puerto siciliano, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo día, un emisario viajó a Sicilia en avión para preparar con un jefe de la mafia la estancia del joven Corleone. Sonny, por su parte, había dispuesto lo necesario para que un coche y un conductor de absoluta confianza esperaran a Michael. Cuando éste saliera del restaurante, Dónde se celebraría la entrevista con sollozo. El conductor sería Tesio en persona. Si había ofrecido para realizar el trabajo y el automóvil sería vulgar. Pero con un motor muy potente, además, llevaría una matrícula falsa. Para que no fuera posible identificarlo, Michael pensó el día con clemencia, practicando con la pistola que el me había escogido, era del calibre 22. Y dejaba en el banco... dejaba en el blanco unos agujeros bastante mayores de lo normal. Su precisión era suficiente para asegurar el blanco. A una distancia de cinco pasos más lejos, las balas irían a cualquier parte. El gatillo estaba muy duro, pero Clemenza lo suavizó. Decidieron no hacer nada para amortiguar el ruido, a fin de eliminar la posibilidad de que algún despistado ajeno a la situación interfiriera. El ruido de los disparos hablaría por sí solo de lo que estaba sucediendo. Clemenza fue dando instrucciones a Michael. Tira la pistola tan pronto como la hayas utilizado, pero hazlo con cuidado. Te pones la mano en un costado y dejas caer el arma. Así nadie te... Nadie se dará cuenta y todos pensarán... Que todavía tiene la pistola en la mano. Todos te mirarán a la cara. Abandona rápidamente el lugar, pero no corras. No mires fijamente a nadie, pero tampoco rehuyas las miradas. Recuerda que todos te tendrán miedo. Todos, no lo olvides. Nadie intentará detenerte. Una vez fuera del local, Tesios te estará esperando en el coche. Entra en el vehículo y no te preocupes de nada más. No temas ningún accidente. Te sorprenderás al ver lo fácil que resulta todo. Ahora ponte este sombrero. A ver qué tal te sienta. Tecio le puso un sombrero de fieltro. Michael, que en su vida había llevado sombrero, sonrió incómodo. Es solo para que resulte es. es más difícil de identificar. Le tranquilizó Tecio. Así los testigos tienen una buena excusa para no comprometerse. Recuerda Mike, no debes preocuparte por las huellas digitales. La culata y el gatillo han sido tratados debidamente. No quedará impresa huella alguna, pero no te toques ninguna otra parte del arma. ¿Ha averiguado Sony dónde va a llevarme a sollozo? preguntó Michael. Todavía no. Respondió Clemenza. Soyoso es un hombre muy cauteloso, pero no te preocupes. No intentará hacerte ningún daño. El negociador estará en nuestras manos hasta que regreses sano y salvo. Si algo te sucediera, el negociador lo pagaría con su vida. ¿Y por qué arriesga su vida? Preguntó Michael. Porque le pagan bien. Una pequeña fortuna. En realidad. Además, es un miembro importante dentro de las familias. Sabe que Sollozo no permitiría que le ocurra nada. Para Sollozo, tu vida no vale tanto como la del negociador, ni más ni menos. Tu seguridad está garantizada y luego seremos nosotros los que empezaremos a golpear a diestro y siniestro. ¿Qué va a pasar? Quiso saber, Michael. Se desatará una guerra sin cuartel entre la familia Tataglia y la familia Corleone. La mayoría de los demás se aliarán con los tataglia. El Departamento de Sanidad tendrá que recoger muchos cadáveres este invierno. Esas cosas suelen suceder cada 10 o 12 años. Sirven para eliminar la fruta prohibida. Por otra parte, si cedemos en detalle de poca monta, pronto nos obligarían a ceder en cuestiones de importancia. Es preciso desanimarles desde un principio. Igual debía haber hecho Europa con Hitler. Nunca debieron haberle permitido ir tan lejos. En ciertas ocasiones, la permisividad es una auténtica fuente de graves problemas. Michael había oído decir lo mismo a su padre. Concretamente recordaba que lo había dicho en 1939, poco antes de que estallara la guerra. Si el Departamento de Estado hubiese estado a cargo de la familia de la Segunda Guerra Mundial, no hubiese tenido lugar, pensó Michael. Michael y Clemenza regresaron a la casa del Don, donde Sony había instalado su cuartel general provisional. Michael se preguntaba por cuánto tiempo podría Sony permanecer en el seguro refugio de la Alameda. Llegaría el momento en que tendría que decidirse a salir. Cuando llegaron, Sonny estaba haciendo la siesta. Encima de la mesita había las sobras de su comida, trozos de carne y de pan, además de una botella de whisky medio vacía. El siempre limpio y ordenado despacho a su padre comenzaba a parecer una posilga. Michael despertó a su hermano. ¿Por qué no dejas de vivir como un borrachín? Y dejas de. Dejas de que. Déjate que arreglen un poco el despacho. ¿Quién diablos crees que eres? ¿Un inspector? Preguntó Sony, pasándose la mano por los ojos. Mike, todavía no sabemos dónde piensan llevarte esos bastardos de sollozo y McCluskey. Si no podemos averiguarlo, ¿cómo podremos pasarte la pistola? ¿Es que no puedo llevarla yo encima? Preguntó Michael. Tal vez no me registren. Si lo hacen, tal vez no encuentren la alarma. Si somos lo bastante listos y en el supuesto de que la encuentren, tampoco va a ocurrir nada. Me la quitarán y en paz. Son negó con la cabeza. Ni hablar. El golpe contra sollozo no puede fallar. Recuerda que primero debes disparar contra él. McCluskey es más lento y pesado. Te ha dicho Clemenza. Que debes tirar el arma un millón de veces contestó Michael Sony le levantó del sofá ¿cómo va tu mandíbula? preguntó a su hermano menor después de desperezarse mal le dolía aún toda la parte izquierda de la cara Michael debió él bebió un trago de whisky directamente de la botella y el dolor remitió cuidado Mike advirtió Sony es preciso que tengas la cabeza muy clara. Deja ya de jugar al hermano mayor, Sony. He luchado contra enemigos más peligrosos que Sollozo. Y en peores condiciones. ¿Dónde tiene el turco sus morteros y su aviación? Y su artillería pesada. Ha minado el terreno. Sollozo no es más que un listo hijo de apoyado por un policía tanto hijo de como él. Una vez tomada la decisión de liquidarlos, el problema desaparece. Lo que cuesta es decidirse, no tendrán tiempo ni de darse cuenta de dónde les viene el golpe. Tom Hagen entró en la estancia. Después de saludarlos con un ademán, fue directamente al teléfono registrado con el número falso e hizo algunas llamadas. Nada. Dijo al cabo, nada. Soyoso quiere mantener el secreto en el lugar de la entrevista mientras le sea posible. Sonó el teléfono y Sony se puso al aparato al tiempo que pedía silencio con un gesto. Realizó algunas anotaciones en una hoja de papel, dijo, muy bien, estará allí y colgó el auricular. Sony rió con ganas. Desde luego hay que reconocer que <laughs> ese cerdo de Soyoso es listo. Esta noche a las ocho, él y el capitán McCluskey recogerán a Mike frente al bar de Jack Dempsey en Broadway. Luego se trasladarán a otro sitio donde mantendrán la conversación. Mike y Solloso hablarán en italiano. El informador me ha asegurado que la única palabra italiana que entiende McCluskey es soldi, dinero, por lo que no se enterará de nada. Soyoso por otra parte sabe que Mike comprende el dialecto siciliano, pero como me falta práctica no charlaremos mucho. Señaló Michael con sequedad. Mike no saldrá de aquí hasta que tengamos al negociador, dijo Hagen. Supongo que se habrán tomado las medidas oportunas al respecto, ¿no es así? El negociador dijo Clemenza. Ya está en mi casa jugando a las cartas con tres de mis hombres. No lo dejarán marchar hasta que yo les avise naturalmente. Sony se hundió en su butacón de cuero. ¿Y ahora? ¿Cómo sabremos el lugar de la entrevista? Tom, tenemos espías en el seno de la familia Tataglia. ¿Por qué no nos han dicho nada? Sollos es más listo que el demonio, respondió Hagen. Está llevando el asunto de forma tan secreta que no ha confiado en nadie. Considera que el capitán McCluskey tiene bastante. Y que la seguridad es más importante que las armas. Y tiene razón. Haremos que sigan a Michael y esperaremos que todo salga bien. No, dijo Sonny. Eso no serviría de nada. Lo primero que harán será asegurarse de que nadie lo sigue. Es lógico. Eran ya las cinco de la tarde. Quizás lo mejor sería que Michael disparara contra los ocupantes del coche cuando pasaran a recogerlo, dijo Sonny preocupado. ¿Y si Soyoso no está dentro del coche? Ofeto Hagen, descubriríamos nuestro juego. No lo que tenemos que hacer es averiguar el... el lugar de la entrevista. Tal vez deberíamos tratar de adivinar el porqué de tanto secreto, interrumpió Clemenza. ¿Y por qué debería dejarlo saber nada? Si puede evitarlo, dijo Michael, en tono de impaciencia. Además huele el peligro. Seguro que no las tiene todas consigo a pesar de ese capitán de la policía. Hagen hizo chasquear sus dedos. Ese policía, Phillips, ¿por qué no le llama Sony? Quizás él sepa dónde pueda localizar al capitán. Creo que vale la pena probarlo. A McLusky no le importaría que se sepa a dónde va. Sony descolgó el auricular y marcó un número. Habló en voz baja. Nos llamará, anunció cuando hubo colgado. Esperaron durante casi media hora. De pronto sonó el teléfono. Era Phillips. Son escribió algo en su libreta y colgó. Su rostro tenía una expresión radiante. Creo que ya lo tenemos, dijo. El capitán McCluskey siempre tiene que comunicar dónde puede ser encontrado esta noche. De las ocho a las diez estarán en el Luna Azure. En el Bronx. ¿Alguien conoce el local? Yo lo conozco, respondió Tessio con evidente satisfacción. El lugar será perfecto para nosotros. Es un pequeño restaurante muy íntimo, con reservados muy acogedores allí. Nadie se preocupa de nadie. Perfecto. Se inclinó sobre la mesa de Sony y empezó a hacer un plano con algunos cigarrillos. Esta es la entrada, Mike. Cuando hayas terminado sal del local y camina hacia la izquierda, luego tienes que doblar la esquina, te estaré aguardando con los faros del coche encendidos y te recogeré sobre la marcha. Si te surgen dificultades, grita, acudiré enseguida a ayudarte. Tendrás que darte prisa, clemenza. Envía a alguien allí para que oculte la pistola. Los aseos del local son bastante anticuados. Y entre el depósito del agua y la pared hay un espacio suficiente para una pistola. Cuando te hayan registrado en el coche y vean que vas desarmado, se tranquilizarán. En el restaurante no te precipites, no digas enseguida que necesitas ir al baño. Y sobre todo pide permiso antes de ir, que no te vean demasiado tranquilo. Seguro. Y sobre todo pide permiso antes de ir, que no te vean demasiado tranquilo. Seguro que no sospecharía nada, pero cuando vuelvas junto a ellos no pierdas tiempo, no vuelvas a sentarte en la mesa, dispara enseguida y no corras riesgos en la cabeza, dos disparos a cada uno, luego sal tan rápido como puedas. Sonia había estado escuchando atentamente. Quiero que alguien muy competente y fiable se encargue de esconder la pistola, dijo a Clemenza. La pistola estaría allí. Dijo Clemencia con énfasis. De acuerdo, replicó Sonny. Todos a trabajar, pues. Tessio y Clemencia salieron de la habitación. ¿Debo encargarme yo de conducir a Mike a New York? Preguntó a Tom Hagen. No, respondió Sonny. Te necesito aquí cuando Mike haya... Cuando Mike haya terminado, empezaré. Empezará nuestro turno, y voy a necesitarte. ¿Te has ocupado de los periodistas? Cuando empiece el ruido tendrán una tonelada de material contra McCluskey, asintió Hagen. Sonny se levantó y estrechó la mano de Michael. Bien, muchacho, se acerca el momento. Ya no las arreglaremos para explicar a mamá tu inesperada marcha y cuando considere que es el momento oportuno también hablaré con tu chica. ¿De acuerdo? De acuerdo, dijo Mike. ¿Cuándo crees que podré regresar? Antes de un año ni soñarlo, fue la respuesta de Sonny. Tal vez el Don quiera arreglar las cosas más a prisa, pero no cuentes con ello, intervino Tom Hagen. El tiempo que haya que durar tu ausencia dependerá de muchos factores del material que podamos suministrar a los periódicos del interés que ponga en el asunto del departamento de policía, de la reacción de las otras familias, etcétera, etcétera, etcétera. Se armará un buen revuelo, desde luego. Y mis preocupaciones no van a faltarnos. De eso es lo único que podemos estar seguros. Michael estrechó la mano de Hagen. Haz lo que puedas, le dijo. No quiero pasar otros tres años lejos de casa. Todavía estás a tiempo de cambiar mi idea. Todavía estás a tiempo de cambiar de idea, Mike. Dijo Haken, amistosamente. Podemos encargar a otro en el trabajo. Podemos adoptar otro sistema. Tal vez no sea necesario eliminar a Soyoso. <laughs> Mike se echó a reír. Pueden hacerse muchos planes, pero solo hay uno bueno. Además, Tom todavía... Toda mi vida ha sido demasiado fácil. Ya es hora de que haga algo por los míos. De acuerdo, Mike. Convino Hagen. Pero déjame insistir una vez más en que no quiero que lo hagas para vengar el puñetazo de la mandíbula. McCluskey es un estúpido, ya lo sé. Pero en su golpe no hubo nada personal. Por segunda vez, Tom Hagen vio en Michael la encarnación del don. Mira, Tom, no te equivoques. Todo es personal. Incluso el más simple y menos importante de los negocios. En la vida de un hombre todo es personal. Hasta eso que llaman negocios es personal. ¿Sabes quién me enseñó eso? El don. Mi padre. El padrino. Si alguien perjudica a un amigo suyo, el don lo toma como una ofensa personal. Mi alistamiento en la Marina lo tomó como una cuestión personal. Es ahí donde reside su grandeza, el gran don. Para él todo es personal. Lo mismo hace Dios. Sabe que todo, todo sabe todo cuando sucede. Es dueño de las circunstancias, ¿no es así? ¿Y tú? ¿Sabes algo? A las personas que consideran los accidentes como insultos personales no les ocurren accidentes. Me he dado cuenta tarde, pero al final. Le he comprendido eso. El puñetazo en la mandíbula es un asunto personal, tanto como los disparos que Sollozo efectuó contra mi padre. Dí a padre que todo eso le he aprendido de él. Y estoy contento de poder pagarle algo de lo mucho que le debo. Ha sido siempre un buen padre. Quiero que sepas, Tom, que no recuerdo que me haya puesto nunca la mano encima y tampoco a Sony. Ni a Freddy, ni mucho menos a Connie. Dime la verdad. ¿Cuántos hombres crees que han matado o han hecho matar? Tom Hagen desvió la mirada. Una cosa nos ha aprendido de él, Mike. A hablar de forma en la que lo estás haciendo. Hay cosas que deben hacerse y se hacen, pero nunca se hablan de ellas. Uno no trata de justificarlas. Pueden ser justificadas. Se hacen simplemente. Y luego se olvidan. Michael Corleone narcó las cejas. Como consigliere está de acuerdo en que es peligroso para el Don y nuestra familia que su esté vivo? Preguntó con voz suave. Sí. Muy bien, asintió Michael. Entonces tengo que matar. Michael Corleone estaba de pie frente al restaurante de Jack, Dempsey. En Broadway, esperando que pasaran a recogerlo, miró su reloj. Eran las ocho menos cinco, sin duda. Sollozo sería puntual. Él, en cambio, había preferido llegar con tiempo de sobra. Hacía ya quince minutos que esperaba. Durante el trayecto entre Long Beach y New York, Michael. Había intentado olvidar lo que había dicho a Tom Hagen, y es que, si creía en lo que había dicho el consigliere, el curso de su vida estaba ya definitivamente trazado, aunque no podría ser de otro modo después de lo que iba a hacer esa noche. Si no conseguía apartar aquellos pensamientos, quizás su vida acabaría en unos minutos, pensó Michael. Debía concentrarse solo en el trabajo inmediato, sollozo no era tonto y McCluskey era un hueso duro de roer. Se alegró de notar que la mandíbula volvía a dolerle. Eso le ayudaría a estar alerta. En una fría noche de invierno como aquella, resultaba bastante natural que Broadway no estuviera muy concurrido, a pesar de que era casi la hora en que comenzaban los espectáculos teatrales. Michael se sobresaltó ligeramente al ver que un largo automóvil negro doblaba la esquina. Instante después, el conductor abrió la puerta delantera. Arriba, Mike, dijo el chofer. No conocía al conductor, un hombre joven y de cabello corto que... Llevaba el cuello de la camisa desabrochado, sin embargo, entró en el coche. En el asiento trasero estaban Sollozo y el capitán McCluskey. Sollozo le tendió la mano y Michael se est la estrechó. La mano era firme, caliente y seca. Me alegro de que haya venido, Mike, dijo Sollozo. Espero que podamos arreglar la situación. Todo lo que ha sucedido ha sido terrible y no es lo que yo deseaba. Son cosas que nunca tendrán que haber ocurrido. También yo espero que todo quede arreglado, respondió Michael en tono firme y sereno. No quiero que mi padre vuelva a ser molestado. No lo será, aseguró Sollozo con acento sincero. Solo le pido que cuando hablemos considere mi propuesta con mentalidad abierta. Espero no sea usted tan impetuoso como su hermano Sony. Es imposible hablar de negocios con él. El capitán McCluskey. Abrió la boca. Por vez primera. Parece un buen muchacho, es más... Estoy seguro de lo que es. Se inclinó para dar un amistoso golpecito en el hombro de Michael. Siento lo de la otra noche, Mike, prosiguió. Me estoy haciendo viejo y los viejos siempre estamos de mal humor. Me temo que tendré que retirarme muy pronto. No puedo soportar tantos agravios. Ni injusticias. Estoy más que harto.